mis raqueneros, aquí con el... ¿Qué tal, raqueneros? Yo soy Wolfplayer y estamos en un nuevo vídeo de Rakion, weón. Como ya todos saben, el evento de septiembre ha llegado. De verdad, hay unos buenísimos eventos. Y de verdad, esto, cracks, es para que los aprovechen muchísimo. ¿Por qué estoy aquí en el canal, dirán ustedes? Porque vamos a ponernos al tanto de algunas cosas que he ido haciendo detrás de cámaras. Pero bueno, vamos al inventario. Y se van a dar cuenta de un cambio muy, pero muy drástico. Pero bueno, vamos al inventario. Vamos a entrar. Y ya, bueno, espérense, espérense que ya les explico. ¿Qué tenemos aquí, Wolf? Esto me dirán todos. En primer lugar, me he sacado... obviamente con los gachas que he ido girando la ruleta. Me he tocado algunos gachas. He ido acumulando puntos. He sacado más gachas, más gachas. Y como verán aquí, en la parte de arriba... Esperen, ahorita sale. Un minuto. Como verán aquí, he sacado dos Power User de 30 días, que son 60. Hace 2 días lo saqué. No, hace 3 días creo. Y ya pues me saqué dos Power User, de ahí me saqué las otras partes de armaduras que de verdad eran un poco mejores que las que tenía. Me saqué la hombrera de la Vikingo Pionero, el pecho de la Zodiaco, el mazo de la Vikingo Pionero y por fin, weón, me salió esta hacha de la Warrior, weón. Pero he estado viendo, ahorita como verán acá yo no tengo gachas, me los he gastado todito. he estado viendo y el... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué iba a ser el pecho, verdad? Era... Sí, me conviene más... No, ¿dónde está? No, 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 pecho no era. Era creo que casco. No, casco tampoco era. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, ya, no, no, sí, las braseras estas. Me conviene más de la Vikingo Pionero que las que tengo ahorita, que son de la Zodiaco, porque me aumentan más de todo, ¿no? Pero bueno, de esas me las pueda sacar de... Ojalá que me las pueda sacar detrás de cámara, eso lo voy a hacer detrás de cámara. Pero bueno, como verán, acá tengo, me he armado y he extraído todas las partes que tenía a estas de acá. Pero bueno, ¿no? Aquí como pueden ver ya tengo mi black chetado, por así decirlo. Bueno, más o menos. Pero bueno, como verán acá, en el tercer de criaturas me tocó el pinche arquero, ¿no? Pero lamentablemente es temporal, weón. Yo estaba... A la verga, me tocó el arquero, weón. No, esta huevo. Y esta huevo era temporal, weón. Dan por 14 días esto. Pero lamentablemente es temporal y yo pensaba que era permanente y me decepcionó, la verdad. Es para que lo den permanente. No, no sé qué le cuesta a Rakion, pero bueno, aquí como ven lo tengo y es temporal, lamentablemente. Pero bueno, les quería informar que también para el próximo sorteo he estado sacando también algunas criaturas que me tocó en el sistema gacha. Yo quería otra cosa, pero me tocó criaturas. Me tocó el Black Demolition, me tocó este Yeti de acá, el Reino, estos dos lobos y estos dos Musketers. Pero lamentablemente, como todos saben, todo lo que está en el gacha te lo dan post. Y quería ver si ustedes quieren estas criaturas, ¿no? Para próximamente hacer los sorteos y tener estas criaturas. Pienso hacer paquetes donde estén una de cada una, de ahí las piezas que voy a sortear, obviamente, ¿no? Pero voy a hacer paquetes por paquetes. Pero bueno, si quieren estas criaturas, nomás me dejan aquí en los comentarios, ¿no? Para yo ponerlas en el sorteo. Pero si no, no hay problema. Pero bueno, vamos a la segunda casilla y ¡pum! Obviamente, como ya vieron en el video, ya conseguí la pinche piedra, weón. Al fin tengo mi atributo, atributo de agua. Y la verdad es que sí, sí me conviene muchísimo para esta gesta. Tranquilos que yo no voy a jugar batallas con esta huevada. No, es mucha ventaja, es demasiado. No, no pienso jugar batallas con esto. Además se gasta y no tengo ni oro, huevón. Me gasté todo mi oro en el pinche gacha. Todo mi oro, huevón, como 4 millones me gasté en gacha. Pero bueno, no voy a jugar batallas con la piedra, no se preocupen. Porque me la gasta y además solo la uso para estajes de diablo y eso, ¿no? Pero bueno, en tercer o cuarto lugar creo, ya ni sé por dónde voy. Me saqué la pechera de la Imel. La verdad es que la voy a refinar más adelante, ¿no? Porque da un poco más que la mía. Pero bueno, ¿no? De acá tengo... Yo estaba pensando en recargarme cash y... Hacer de la apariencia, la apariencia que yo tenía, ¿no? De toda la armadura, mi apariencia normal, con la que ustedes me conocieron. Que es esto, el pecho de Lycanus, el mazo de la West Soul. Y ponerle toda apariencia, ¿no? Las sombreras de la Golden Cane, pero bueno. Y esta pinchacha que es enorme, weón, que también la quiero poner de apariencia. Pero eso más adelante, porque ahorita no tengo casi, yo no recargo. Ya. Bueno, vamos a lo que vinimos. Y me saqué algunas partes más... En el gacha, hay que decir que esta huevón me tocó leyenda en el gacha, huevón.
Me tocó leyenda, weón. Pero lamentablemente sus stats no son tan buenos, ¿ah? ¿Eh? Son caquita, pero me tocó leyenda, weón. Algo es algo. Esto lo puedo extraer a alguna pieza y eso, ¿no? Y tengo todo esto, estos tres sets de la Jewel. Y no sé si también quieran que esto entre en los paquetes del sorteo. Pero si ustedes me dirán si quieren estas jugadas, ¿no? Ya yo las pongo en el sorteo, no hay problema. Lo único que me falta es conseguir despost para poder mandarlas. Y se me va a hacer muy pendejo conseguir el despost. Pero bueno, si ustedes quieren estos sets y lo legendario, creo que no, porque lo legendario cuesta oro. Pero bueno, no sé, si ustedes también quieren los sets, nomás me lo dicen aquí abajito en los comentarios. Pero bueno, creo que eso ha sido todo. Ya les puse al tanto de todo, de todo. Sí. Bueno, requineros, esa fue la prueba de la piedra de agua en el atributo diablo. La verdad es que nos tocó atributo diablo y estaba ayudando a mi amigo, por eso yo no escogí las cajas. Lo estaba ayudando a conseguir también su piedra, pero bueno. Dicho esto, vamos a responder dos preguntas que tenía de ustedes, que ustedes me habían preguntado y vamos a responderlas ahorita. Pero bueno, la primera pregunta es de Yair Masna, que me pregunta: no sé si te guste la idea,
pero haz un video donde estés respondiendo a las preguntas de tus subs. La verdad es que me pareció muy buena la pregunta y no sé, yo quería decirles a ustedes si ustedes quieren que yo haga ese tipo de video respondiendo preguntas de ustedes. Si de verdad quieren ese video, ustedes nomás me dejan acá abajito en los comentarios diciéndome que sí, si queremos ese video de respondiendo preguntas y consecutivo ustedes me dejan la pregunta. Pero bueno, dicho esto, vamos a la siguiente pregunta de Santiago Loaiza, que dice, ¿cuándo haces un video con tus subs? Para esa pregunta yo tengo una respuesta y no sé si les va a gustar la respuesta. Vámonos a Xitem y aquí tenemos el clan creación. Yo quería crear un clan y por medio de ese clan, ese clan solo va a ser para que ustedes vean en qué sala estoy o poder contactarlos por ahí y hacer videos y eso, no poder conocerlos uno por uno. Ese clan que voy a crear no va a ser para la guerra de clanes, porque ahorita no quiero hacer guerra de clanes, no me apetece jugar guerra de clanes. Cuando yo les diga que en un video próximo, cuando yo les diga que ya voy a hacer guerra de clan, que voy a crear un clan, ese clan sí va a ser el original, que va a ser para guerra de clanes. Mientras tanto voy a crear uno para poder contactarlos por ahí, poder ingresar a las salas y poder jugar un rato, poder grabar, ¿no? Para ir conociéndolos también poco a poco. Y si ustedes también quieren que haga eso, que cree el clan y poder así contactarlos y hacer batallas y grabar, ya ustedes también, aparte de diciéndome que si quieren el video de preguntas y respuestas, también me dejan acá abajito en los comentarios diciéndome que sí quieren que cree el clan. Bueno, si es que quieren nomás, ¿no? Pero bueno, respondiendo a esas dos preguntas, vamos a aclarar una. Que yo estaba en una sala X. Estaba con unos amigos y un pata. Y el pata me decía, pero si tú eres, pareces la copia de Golemcito Genki. Y bueno, la verdad es que dije, yo no le respondí, el que le respondió fue uno de mis compañeros. La verdad es que le dije que no, que yo no trato de, obviamente, parecerme a nadie, ni mucho menos. Como saben, Golemcito Games es un youtuber prácticamente conocido de Raikion y él hace videos con su voz de ardilla, por así decirlo, porque es una voz muy, muy aguda. La verdad es que no me estoy burlando de su voz, no mames, porque yo también hago videos con esa voz. Pero la verdad es que yo no me estoy pareciendo a él, ni mucho menos. Yo hago los videos conforme a mí me nazcan, ¿no? Queriendo hacer reír a ustedes, sacándoles una sonrisa. Por eso hago ese tipo de cambio de voces. Pero si quiero copiarme de él, haría todo lo que él hace, hacer videos con esa voz, no poner mi voz original, hacer batallas y todo ese tipo de videos que él hace, ¿no? Por eso la verdad es que yo no me estoy queriendo parecer a nadie, yo tengo mi propia personalidad, yo tengo mi propia forma de hacer videos y la verdad es que no quiero ni parecerme a nadie, ni mucho menos copiarme. Pero bueno, respondiendo a esa, aclarando esa pregunta que hizo el men, la verdad es que fue, además fue muy, ¿cómo decirlo? Muy atacante, por así decirlo. Diciéndome que sí, que tú quieres esto ser el próximo Golemcito Game, que tú te copias de sus videos. Bueno, la verdad es que ya no hay que hacerle ni caso ya, pero bueno. Dios mío. Dicho esto, por fin ya tengo la piedra, ya saben, y solo la voy a utilizar para estajes de diablo y eso. En batallas, obviamente, yo no voy a utilizar esta huevada porque es mucha ventaja y baja demasiado, aparte de que resistes demasiado también. Y por eso solo lo voy a usar en estajes. Aparte de que me gasta esto y no tengo oro. Estoy queriendo juntar oro, pero bueno, solo lo voy a usar por estajes, no se preocupen. Pero bueno. Pero bueno, raquenderos, creo que eso ha sido todo. Cabe decir que le debo una disculpa a un amigo, Nightmare, de verdad, discúlpame, crack, por lo que pasó. Bueno, él ya sabe lo que pasó, pero bueno. Dicho esto, creo que lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias por ver el video, ya saben, denle like que me ayuda muchísimo. Dejar acá abajito en los comentarios alguna recomendación para el canal o qué les pareció el video. Aparte de que si quieren el video, o los dos videos mejor dicho, de las preguntas que ustedes me hicieron. Pero bueno, dicho esto, ya saben, suscríbanse si no están suscritos, que también me ayudaría un montón. Ya saben que pueden activar la campanita de notificaciones para que reciban una notificación cada vez que yo subo un video. Subo videos muy seguidos, eso ya lo saben. Pero bueno, muchísimas gracias por ver. Yo soy Wolf Player. Hasta otro video. Bye bye.